Vamos bien, leyenda. Ahora veamos quién nos toca. Vamos a ver quién viene, quién viene, quién viene. Bola negra, zurdo, mangas largas. Es Romario, sí, es Romario. Hola amigos, amigas de YouTube. Les saluda su amigo Mauti y en este video veremos las aperturas de los representantes leyenda de los clubes españoles más los PES Selection. Y como saben, en el video anterior tuvimos una suerte regular ahí entre bolas negras que ya teníamos, mucha repetida y pocas leyendas, o mejor dicho, nada de leyendas nulas, porque no nos tocó hasta ahora ni de las, será 9 lanzamientos que hemos hecho hasta ahora, no nos ha tocado hasta ahora nada, ni una leyendita. Y esta vez vamos por las leyendas. Como ven en la portada, está ahí Ronaldinho, Beckham, Cruyff, Figo y Maradona. Y hay otros más que están por ahí. Repasemos nuevamente qué leyendas nos trae el PES esta semana. Como les decía, está Maradona, está Cruyff, Romario, está Ronaldinho, está Beckham, está Roberto Carlos, uno que anhelo tener en mi equipo, está Figo, y también tenemos las leyendas bolas doradas que también están un poquito más abajo. Acá tenemos a Juliet, el francés, a Kluivert y Bebeto. Estas tres leyendas doradas, bueno, si no nos llegara a tocar, ya de las cuales ya tenemos a Bebeto. De estas leyendas que han salido esta semana negras, ninguna las tenemos. Tenemos que tener suerte ahí. Ya, vamos a hacer 6 lanzamientos, 5 con GP y uno de del premio que nos ha tocado del último reto con la máquina que hemos hecho. Sin más, empecemos, chicos. Esperemos, empecemos con el pie derecho, vamos. Vamos, no, nada, no salió leyenda. Se va a Inglaterra, debe ser algo bueno. Inglaterra, vamos. Empecemos bien, bola negra. Parece que es del Manchester. ¿Quién es? Alexis. Alexis Sánchez. Del Manchester. Ya, este es el tercer Alexis que tengo. Ahí ya tengo para negociar. Ya tengo también a Verratti 3 veces. Creo que ahí vamos a hacer un videito con las negociaciones ahí. Con los jugadores repetidos que tenemos. Ahí, bienvenido Alexis. Al equipo. ¡Oh, oh, oh! Vino con otra bola negra, con Kepa. Este joven arquero, muy rebelde, que no quiso salir en el último partido de la final de la Copa Inglesa. Que se quedó ahí, no quería salir ni. Y en los penales le fue regular, pero no fue lo suficiente para que su equipo ganara. Porque ahí que falló David Luiz al final del penal y lo ganó el Manchester City. Y también viene Jaume Costa del Villarreal. Vamos a ver los números de Alexis rápidamente. Alexis, el amigo chileno, tiene ataque 84, control de balón 84, dribbling 87, finalización 83, efecto 80, potencia tiro 84, velocidad 81, fuerza explosiva 90, equilibrio firme 88, salto 87, resistencia 82. Y bueno, ahí tiene todas las habilidades: tijera, gambeta, tiene amago por detrás y giro, cañonero, finalización acrobática, rabona, pase sin mirar, especialista en penales, malicia, delantero atrasado. Un buen extremo izquierdo, Alexis Sánchez. Pero ya te tengo repetido y quiero otros jugadores de más nivel porque tengo muchos extremos izquierdos muy buenos. Lo siento, Alexis. Y habrá un video. Pero también, antes haré un video también donde voy a comparar. Después del último parche que hubo, dicen, me comentan por ahí que este jugador le han bajado un poco los números. Y ahí hay que hacer un poco que, para salirnos de la duda. Kepa. Arquero, capacidad de portero 90, tajar 90, despejar 95, reflejo 94, alcance 95. Muy pobre resistencia, bueno, así son todos los arqueros. Tiene saque de meta largo y es un arquero, en teoría, joven promesa, tiene 24 añitos, ahí sube 21 niveles más. Y tenemos ya Hugo, Jaume Costa, bueno, como que no vamos a entrar a detalle con él. Bueno, acá está Kepa, Alexis Sánchez, ambos repetidos. Primer lanzamiento, dos bolas negras, genial. Empezamos bien. Y vamos a hacer los 5 lanzamientos con GP. Y esperamos que todo salga bien. Hasta ahora estamos bien. Vamos por esa leyenda, en búsqueda de esa leyenda. Vamos en búsqueda de esa leyenda. No salió animación de leyenda. Se va a España. Vamos a ver qué nos trae. Bola dorada del Atlético de Madrid. Es el 23, no lo saco. ¿Quién será? Vitolo. Vitolo del Atlético de Madrid. Extremo derecho del Atlético. Bueno,
Ay, Vitolo no creo que no lo tenía. Viene acompañado de Campaña y de Eigor Subeldía. Bueno, ahí hubo un bola dorada y dos bolas platitas. Vamos, vamos, vamos por el siguiente. No nos desanimemos, que está la leyenda en este lanzamiento. El segundo con Jepe, el tercero en total. Vamos, 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 son seis lanzamientos, este es el tercero. Vamos, bien, leyenda. Ahora veamos quién nos toca. Vamos a ver quién viene, quién viene, quién viene. Bola negra, zurdo, mangas largas. Es Romario, sí, es Romario. No, no es Romario, perdón. ¡Roberto Carlos! ¡Genial! Roberto Carlos. Por un momento pensé que era Romario. Roberto Carlos. Genial, una media de 88. Pero es un insulto, ¿no? Porque Marcelo tiene una media de 89. Y a mí no me parece que Marcelo sea mejor que Roberto Carlos. Ni por ni un lado. Pero bueno, es el pez. No sé en qué están pensando estos chinitos cuando colocan la media de los jugadores. Veamos con quién viene Roberto Carlos. Bueno, ahí viene con dos bolas plata. Roberto Carlos, te vamos a bloquear. Bienvenidos al equipo. Nuestra leyenda esta vez se adelantó, no vino al final como siempre nos hace sufrir. Veamos los números de Roberto Carlos. Veamos rápidamente Roberto Carlos. 29 años de Roberto Carlos, de 29 años. 1,68 m, lateral ofensivo. Los números son los siguientes: control de balón 83, dribbling 80, pase bombeado 80, balón parado 87. Yo pienso que balón parado debería tener más. Efecto 95. ¿Cómo no va a tener efecto 95 después del golazo que le metió a Francia? Potencia de tiro 98, velocidad 91, fuerza explosiva 88, equilibrio firme 89, salto 80. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal su resistencia? Muy buena resistencia, 88. Ahí tiene buena resistencia a lesiones también. Veamos qué habilidades trae. Trae todas las habilidades solo para aumentarle una habilidad más. Tiene cañonero, tiro con empeine, disparo ascendente, finalización acrobática, remate al primer toque, pase cruzado, centro con rosca, pase bombeado abajo y saque largo de banda. Estas son todas las habilidades que trae. Viene acompañado de Michael Merino y Burgi. Michael Merino, que es joven promesa y lo vemos de la Real Sociedad, 22 añitos, sube 33 niveles más. Ahí vamos a ver el siguiente. Bienvenido Roberto Carlos, nuestra primera leyenda. Esperemos que no seas la única de este video, pero ya estoy feliz porque me salió una leyenda. Vamos, vamos con la siguiente. El cuarto lanzamiento. El cuarto lanzamiento, vamos. No se olviden que este solamente viene hasta el día miércoles, chicos. Pueden sacar antes de la actualización. No, no hay animación de leyenda. Se va a Rusia. No, este no es Rusia. O es Rusia. No, no es Rusia. O es Rusia. Sí es Rusia, creo. Bueno. Chalov del SK de Moscú. Sí, la liga rusa, 20 años, joven promesa, creo que ya lo tengo repetido. Bueno, viene acompañado de, en teoría, dos, una joven promesa y el otro, un jugador retiro, Ramis y Fischer. Bueno, ahí no, nada, nada que nos interese. Fue el cuarto lanzamiento, vamos por el siguiente lanzamiento y quinto lanzamiento, vamos. Vamos por este quinto lanzamiento. Quinto lanzamiento, vamos. No, no hay animación, vamos. Algo bueno, tráenos. Te vas a Francia, tráenos algo bueno. Bola negra. Izquierdo. Es Di María, o me parece que es Di María. Es Ángel Di María. Sí, Di María. Di María. Genial, Di María. No lo tenía, no lo tenía hasta ahora Di María. El extremo derecho Di María. Del PSG argentino, creador de jugadas, estilo de juego. Veamos acompañado de quién viene Di María. Angelito Di María. Viene acompañado de Muñoz y Rubén Pardo. Bueno, ahí creo que Rubén Pardo sí lo tengo, de la Real Sociedad. Muchos jugadores de la Real Sociedad me sale. Di María, veamos los números de Di María rápidamente. Tiene ataque 83, control de balón 85, dribbling 80, pase al raso 82, pase bombeado 88, efecto 88, potencia de tiro 83, velocidad 87, fuerza explosiva 89, equilibrio firme 80. Ahí Di María viene con esos números y tiene una resistencia irregularcita de 81.
Vamos a ver que viene con todas las habilidades llenas. Marsellesa, mago por detrás y giro. Cañonero, pase primer toque, pase profundidad, pase cruzado. Centro con rosca. Rabona, pase bombeado bajo. Y Malicia. Bueno, ahí está Di María. En el video ya, esta es la tercera bola, no, cuarta bola negra que nos ha tocado, porque primero nos tocó a Kepa del Chelsea, el arquero joven promesa. Nos tocó también Alexis Sánchez. Nos tocó la leyenda Roberto Carlos y ahora Di María. Y vamos con el último lanzamiento y sexto. A ver si no me animo por uno más, pero vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos sale. Vamos con fe. Oh, se demoró tanto que pensé que era la animación de leyenda. Se va a España. Se va a España a ver qué nos trae. Bola dorada. Bola dorada, bolita dorada. Bolita dorada. El 10. Ever Banega del Valencia. No, perdón, del Sevilla. Ever Banega del Sevilla. Un buen jugador, un buen media punta. Nos hemos acompañado de quién viene ese Ever. Viene de Sergio Escudero y de Borja García. Hay buenos jugadores. Lateral izquierdo y media punta también, igual que Banega. Bueno, ahí nos salió la leyenda que queríamos. Oh, tengo muchas ganas de sacar una más. Bueno, vamos a confiar en el 7 de la suerte. Vamos a hacer el séptimo lanzamiento. Solo por este video hacemos un séptimo lanzamiento. Vamos a confiar en el 7 de la suerte. Y vamos a darle este último lanzamiento del video y de esta cajita, porque ya no nos queda mucho GP. Si vamos a guardar, y espero que venga un evento más chévere esta semana. Y bueno, vamos a darle el último con fe, cruzando los dedos que nos toque algo bueno. Vamos, trae algo bueno. No trajo nada, se fue, no hay animación de leyenda. Otra vez España, se va a España y va a traer un bola dorada. Creo que ese... el media defensivo es Partey, Thomas Partey, del Atlético de Madrid. Bueno, ahí está Thomas. Tengo la versión chetada y puedo usar este. Ya tengo otro también, otro Thomas Partey. Puede ser para el video de chetando jugadores destacados. Ahí puede salir Thomas Partey. A ver, vamos a darle con quién vienes, Thomas. Está medio asado, creo. Viene acompañado de Sar y de Origi. Bueno, ahí... jugadores, dos bolas plata, uno joven promesa, este Sar del Nice de Francia, sube 46 niveles, ahí mira, y una media de 79, nada mal, como joven promesa lo voy a bloquear, este sí no, porque no veo nada interesante. Bueno, ahí tenemos una, hay que hacer un video también con nuestras jóvenes promesas. Ver ahí los jugadores, este defensa se ve chévere, se ve con buenos números, mire, tiene para hacer un bola plata, defensa y recuperación de balón 80 y puede subir 46 niveles más. Bueno, este es todo el video de hoy, espero les haya gustado el video, nos salió una leyenda como sabe Roberto Carlos, ya sin perder la costumbre, aunque sea por lo menos una leyenda nos está tocando por cada cajita que sale en la semana. Vamos a probar ahí a ver Roberto Carlos qué tal nos va con él y estaremos comentándoles en el próximo video qué tal nos fue con Roberto Carlos. Coméntenos igual si les ha tocado alguna leyenda, si que les tocó un jugador que esperaban. Vamos a hacer video de negociaciones también, porque ya tenemos dos bolas, en total dos jugadores repetidos tres veces y ya quiero negociar, quiero tener a Griezmann, quiero tener a tal vez a Hazard, a Modric, ahí veré. Pero bueno, espero les haya gustado, coméntenme qué jugadores les tocó, qué jugadores desean que les toque o que hubieran deseado que les tocara esta semana y qué jugadores también les tocó en los Selection que salieron esta semana. No se olviden chicos, si les gustan los videos, de darle like y suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita que subimos siempre videos casi a diario. Y sin más, me despido hasta el próximo video. Cuídense. Chao, chao. Y que tengan un buen fin de semana.